¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer para llevar a cabo una verdadera acción? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Cuando queremos tomar decisiones y llevar a cabo unas acciones, hay tres pasos fundamentales que no debemos olvidar hacer primero, que son el pensar, el decir y el sentir para después poder hacer. Y las tres juntas son supremamente necesarias porque al llevarlas por separado o solo andar en alguna de ellas, el hacer empieza a verse un poquito no realizable. Si solo nos quedáramos en el pensar, en el ya tengo una idea, en el ya sé qué es lo que quiero hacer, o qué pasaría si hago esto, o qué pasaría si no hago lo otro, y todo a todo le vamos dando una idea, una vuelta, y nos quedamos solo en la mente, es casi que seguro que no llevemos a ninguna acción, porque analizarlo tanto, 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 todo, puede resultar en que no nos atrevamos a dar ni siquiera el primer paso. Pero pensar antes de tomar acción también es muy necesaria, porque claro que es importante la planificación, claro que es importante visualizar con nuestras ideas aquello que queremos hacer. Qué bueno también es equivocarnos en la mente nada más, atreviéndonos a ver las posibilidades de hacer las cosas. Pero una cosa es planificar, pensar y organizar, a analizar en exceso para no hacer nada. Lo mismo pasa con el decir, que no se trata de contarle a todo el mundo lo que vas a hacer, que no se trata de publicarlo en todas tus redes sociales qué es lo que tú ahora vas a desear y lo que vas a andar. No se trata de contarle a cada persona que te encuentres en el camino, oye, voy a hacer esto, oye, voy a hacer lo otro, miren, esto es lo que mi sueño, esto es lo que yo he planificado, esto es lo que ahora me quiero dedicar. El decir correctamente va más allá con el decretar, que no es otra cosa más que aclarar en palabras y verbalizar y en expresar a nosotros mismos o al universo o a una que otra persona exactamente las cosas tal cual, con las palabras correctas, como nosotros las deseamos. Y el sentir, que es lo que marca la diferencia entre un deseo que se queda en un sueño imposible de realizar y en una magia ficticia que jamás se lleva a cabo porque solo lo sentimos y nos alegra y nos emociona pensar aquello que vamos a hacer algún día, pero que no nos atrevemos a tomar acción. Pero reconocer el sentir correcto, el anhelo que tienes en el fondo de tu corazón y la emoción correcta es lo que te hace que tu cuerpo se una con una motivación muy potente para llevar a cabo eso que tienes que hacer y que planeas y que sueñas, pero que con ese sentimiento correctamente claro en ti, entonces ahí sí te vas a atrever a tomar acción. Y es por eso que ninguno de los tres funciona por separado y es por eso mismo que los tres deben funcionar de una manera muy coherente. Yo pienso y tengo muy claro qué es lo que quiero y hago un plan y me trazo una meta concreto y decreto en las palabras correctas aquello que voy a realizar y lo uno, lo anclo con una emoción que me satisface y que le dice a todo mi cuerpo y a todo mi ser que es aquello que quiero lograr. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchaim y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y qué placer y qué honor siempre es tenerte y verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.